Todo ser humano desea el éxito. Todo el mundo aspira a lo mejor que puede ofrecerle la vida. Nadie goza en arrastrarse viviendo en la mediocridad. Ninguna persona gusta sentirse de segunda clase y verse forzada a seguir este camino. Es normal dejarse llevar por la corriente y pensar como una persona corriente, siguiendo pensamientos o lo que hace el 97% de las personas. Pero si quiere de verdad tener éxito, debe desarrollar en su mente el pensar en grande. Debe desarrollar pensamientos y acciones que lo lleven a un mundo mucho mejor para usted, sus seres queridos y todos aquellos que lo rodean. Este será un audio realmente educativo, lleno de principios que le ayudarán a desarrollarse mejor en la vida, así como alcanzar cada vez más objetivos de mayor nivel y que hará que se sienta mucho mejor. Está usted a punto de desarrollar más autoconfianza, fe y una mayor motivación de lograr todo lo que siempre ha deseado. En definitiva, va usted a cambiar toda su vida y desde luego, esta será mucho mejor. Quiero empezar este audio con tres puntos muy importantes y que están dotados de un gran poder. Y quiero empezar así, para que si usted decide quitar el audio, usted pueda llevarse algo valioso de él. Como he dicho, estos tres puntos o guías tienen un gran poder, y este poder se lo transmitirán a usted, si lo entiende y los aplica en su vida. Primero, piense en el éxito. No piense en el fracaso. En el trabajo, en su casa, sustituya el pensamiento del fracaso por el pensamiento del éxito. Cuando se enfrente a una situación difícil, piense: venceré. No puede suceder que pierda. Cuando compita con alguien, piense: soy igual al mejor. No soy inferior. Cuando la oportunidad aparezca, piense: puedo hacerlo. Nunca no puedo. Deje que el pensamiento rector, tendré éxito, domine el proceso de sus ideas. Pensar en el éxito condiciona su mente a crear planes que propician el éxito. Pensando en el fracaso, en cambio, propicia exactamente lo contrario. Pensar en el fracaso condiciona la mente a elaborar pensamientos que acarrean el fracaso. Número 2. Recuerde periódicamente que usted es mejor que lo que cree ser. Los afortunados no son superhombres. El éxito no requiere de un superintelecto. Ni hay en él ninguna cosa mística. El éxito no se basa en la suerte. Las personas exitosas son por lo general personas ordinarias que han aprendido a creer en sí mismas y en lo que hacen. Nunca, escúchelo bien, nunca se venda barato. Número 3. Crea en grande. La grandeza de su éxito la determina la grandeza de su creencia. Piense en metas limitadas y obtendrá realizaciones pobres. Piense en grandes metas y logrará grandes éxitos. Recuerde también esto. Las grandes ideas y los grandes planes a menudo son más fáciles, no más difíciles, que las ideas y planes limitados. Nadie va a ordenar a un hombre que se desarrolle. Si un hombre se rezaga o sale adelante en su especialidad, es cuestión de su aplicación personal. Y esto es algo que supone tiempo, trabajo y sacrificio. Nadie puede hacerlo por usted.
albergue dudas y fracasará. Piense en la victoria y tendrá éxito. Véalo de esta forma. La creencia es el termostato que regula lo que logramos en la vida. Estudie al sujeto que se arrastra en la mediocridad. Cree que vale poco, así que recibe poco. Piensa que no puede hacer cosas grandes y no las hace. Cree que no es importante, de modo que cualquier cosa que hace tiene una marca de insignificancia. A medida que pasa el tiempo, la falta de confianza en sí mismo se manifiesta en la forma en que esta persona habla, camina y actúa. Y a no ser que en adelante reajuste este termostato, se va a ver disminuido más y más en su estimación. Y puesto que los demás ven en nosotros lo que nosotros vemos, se volverá más pequeño en la estimación de la gente que lo rodea. Ahora mire adelante suyo a aquel que avanza con paso decidido. Cree que vale mucho y recibe mucho. Piensa que puede desempeñar trabajos importantes y difíciles, y lo hace. Todo lo que lleva a cabo, el modo con que se maneja con la gente, su carácter, sus pensamientos y puntos de vista, todos dicen: he aquí un profesional, una persona importante. Una persona es el producto de sus propios pensamientos. Crea en grande. Ajuste su termostato personal en adelante. Lance su ofensiva de éxito con la creencia honesta y sincera de que puede triunfar. Piense en grande y hágase grande. Crea en sí mismo y las cosas buenas se irán sucediendo. Su mente es una fábrica de pensamientos, una incansable fábrica que produce un sinfín de pensamientos en el día. La producción en su fábrica de pensamientos se halla a cargo de dos capataces. A uno de ellos lo llamaremos el señor triunfo y al otro el señor derrota. El señor triunfo se ocupa de fabricar pensamientos positivos. Se especializa en producir razones por las cuales usted puede, está capacitado y tiene la voluntad de hacer las cosas. El otro capataz, el señor derrota, produce pensamientos desvalorizantes y negativos. Es experto en formular razones por las que usted no puede, no es capaz y no tiene posibilidades. Su especialidad es la creación de la cadena de pensamientos de por qué usted va a fracasar. Ambos, el señor triunfo y el señor derrota, son sumamente obedientes. Atrapan inmediatamente la atención. Todo lo que usted necesita hacer para llamarlos es darles la más mínima señal de disposición mental. Si la señal es positiva, el señor triunfo dará un paso adelante y se pondrá a trabajar. De igual manera, una señal negativa hará manifestarse al señor derrota. Usted decide. Para ver cómo trabajan estos dos capataces para usted, utilicemos el siguiente ejemplo. Dígase usted: hoy es un día aciago, malo, triste. A esta señal, el señor derrota entra en acción y construye algunos hechos en demostración de que está usted acertado. Sugiere que hace demasiado calor o demasiado frío, que los negocios serán malos este día, que decaerán las ventas, que habrá gente que nos pondrá nerviosos, que usted puede enfermarse, su esposa o esposo se hallarán de un humor insoportable. El señor derrota es tremendamente eficiente y en pocos minutos le habrá engañado. Dígase en cambio: hoy es un día magnífico. El señor triunfo recibirá la señal para entrar en escena y le dirá: este es un día maravilloso. El clima es agradable. Es un día que vale la pena vivir. Y este, en consecuencia, será un buen día.
El señor derrota intentará convencerle de por qué usted va a fracasar, mientras que el señor triunfo le dará a usted razones de por qué va usted a tener éxito. Esté preparado, porque el señor derrota es muy insistente y le dará una y mil razones de por qué usted no puede y va a fracasar. Una cosa que debe saber y tener muy en cuenta es que a quien más trabajo y atención dé, ya sea al señor triunfo o al señor fracaso, este buscará recursos y ocupará más espacio en su mente. Y con el tiempo, asumirá por entero la tarea de elaborar pensamientos, y prácticamente todo pensamiento será de ese tipo de naturaleza. La única cosa acertada es despedir al señor derrota. Usted no lo necesita. No desea tenerle a su lado, diciendo que usted no puede, que es incapaz de elevarse, que fracasará y cosas como estas. El señor derrota no puede ayudarle a llegar donde desea. Así pues, échelo a la calle. Haga uso del señor triunfo, 100% de su tiempo. Cuando cualquier pensamiento penetre en su mente, pida al señor triunfo que vaya a trabajar para usted. Él le demostrará cómo puede tener éxito. Aquellos que convierten la oportunidad en recompensa, y permítame decir que sinceramente creo que usted es uno de ellos, ya que se ha tomado el tiempo para escuchar este audio en busca de soluciones, y de no ser así, confiaría en la suerte. Serán aquellos individuos con una buena actitud, buen juicio, que aprendan cómo predisponerse para triunfar. Lo invito a que pase por la puerta del éxito, adéntrese en ese mundo de triunfo que tanto desea y permanezca ahí. Usted puede ser uno más de ese grupo selecto que consiguen todo aquello que desean en la vida. Y recuerde, crea en sí mismo, crea que puede triunfar. La respuesta a la pregunta ¿qué es lo que se halla detrás del éxito? Se ha aclarado caso tras caso a través de la historia. El volumen de las cuentas bancarias, el volumen de la felicidad y de la general satisfacción de uno depende del volumen de los pensamientos propios, el pensar en grande. De acuerdo a la anterior afirmación, si el pensar en grande realiza tantas cosas, ¿por qué no piensa todo el mundo de esta manera? Creo que la respuesta es esta. La mayoría de nosotros, incluso más de los que lo reconocemos, somos producto de los pensamientos que nos rodean. Y la mayoría de estos pensamientos son pequeños, no grandes. Estos pensamientos quieren llevarlos siempre por el camino de segunda clase. Y por lo general, siempre estamos compartiendo con personas que se contentan o autocomplacen con lo que son y lo que tienen. Se escucha decir que no hay oportunidades y que hay que conformarse con lo que se es y con lo que se tiene. Conténtese con ser una persona insignificante. En realidad, usted debe darse cuenta de que alcanzar el éxito no requiere que usted sacrifique a su familia o venda su alma. El éxito no requiere tal precio. Cada paso que dé hacia adelante, cada esfuerzo que haga, cada situación que supere, producirá dividendos. Si usted piensa en grande, vivirá en grande, gozará de una vida de grandeza en cuanto a salud, felicidad, relaciones personales y todo aquello con lo que siempre ha soñado. Comience ahora, en este preciso momento, y haga que sus pensamientos trabajen en su favor y no en su contra. Va usted a descubrir qué hacer para que sus pensamientos obren mágicamente para usted. Tenga en cuenta los siguientes pensamientos de mentes grandiosas que han habitado este planeta. Le animarán a que piense en grande.
El profeta David escribió: como piensa en lo más recóndito de su corazón, así es uno. Emerson dijo: los grandes hombres son aquellos que saben que el pensamiento rige el mundo. Milton, en El Paraíso Perdido, escribió: la mente en sí y por sí misma puede hacer de un cielo un infierno y de un infierno un cielo. Shakespeare, quien tuvo una mente sorprendentemente perceptiva, dijo: no existe lo bueno y lo malo, a no ser que la mente así lo haga. Los sencillos pasos que se exponen en este audio son formas de enfrentar distintas situaciones de la vida y que se pueden aplicar de forma general. Estos pasos obrarán de forma maravillosa para usted. Ahora quiero darle una muy buena noticia. El hecho de que usted esté escuchando este audio es prueba de que usted está dispuesto a alcanzar aquello que desea, que ya se ha encaminado a encontrar ese éxito que tanto anhela, que está interesado en que la vida le brinde todas aquellas cosas maravillosas que usted merece. Tener interés es una excelente y necesaria cualidad para obtener lo deseado. Otra de las cualidades admirables que usted posee, y créame, lo digo muy en serio, es la inteligencia. Porque ha encontrado esta herramienta, este audio, que le ayudará a llegar donde usted desea llegar. Y recuerde que como este, hay muchas herramientas que le pueden ayudar a conseguir lo que usted desea. En este audio va usted a encontrar una serie de principios, técnicas e ideas prácticas que, al aplicarlas a su vida, sentirá cómo el éxito, la felicidad y la satisfacción, entre otras cosas buenas, llegan a su vida. He aquí, pues, algunas de las cosas que podrá usted aprender con este audio. Va usted a tener éxito porque tendrá fe en que puede conseguirlo. Hará que su mente tenga buenos y grandes pensamientos e ideas. Evitará usted las excusas que solo le conducen al fracaso. Va a descubrir la importancia que hay en tener una buena actitud hacia la salud. Descubrirá por qué el poder del pensamiento es más importante que la sola inteligencia. Va a deshacerse del pensamiento negativo sobre aquello de ser demasiado viejo o demasiado joven. Va a erradicar el pensamiento sobre la mala suerte. Actuará e incrementará su poder de voluntad. Eliminará el temor y construirá confianza. Y como los mencionados anteriormente, encontrará usted muchos más beneficios. Pero creo que ya le queda muy claro cuál es la intención de este audio. De que lo entienda y que se queden grabados en usted los conceptos beneficiosos para su vida. Utilice el poder de la creencia. De lo primero que hablaremos será de la importancia que hay en creer. Creer que usted puede tener éxito. Ya que si usted realmente cree que puede tener éxito, si cree que puede ser o tener lo que quiere, usted lo tendrá. Éxito significa muchas cosas maravillosas, positivas. Éxito significa prosperidad personal. Un hogar hermoso, vacaciones, viajes, cosas buenas y nuevas, seguridad financiera, dar a sus hijos las máximas ventajas. Éxito significa ganar admiración, ser visto con respeto por la gente en su vida, social y de negocios. Éxito significa libertad, liberarse de preocupaciones, temores, frustraciones y fracasos. Éxito significa respeto a sí mismo, encontrar continuamente más satisfacción y felicidad en la vida, la posibilidad de hacer más por aquellos que dependen de usted. Éxito significa triunfar. Uno de los conocimientos esenciales para el éxito se encuentra en la cita bíblica que dice:
porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Crea. Crea realmente que usted puede mover las montañas y las moverá. Usted puede ganar el éxito creyendo que puede ganarlo. No mucha gente cree que puede mover montañas. Así de tal creencia, no mucha gente lo hace. La actitud de puedo hacerlo. Yo soy positivo. La creencia trabaja en este sentido. La creencia, la actitud soy positivo, luego puedo, genera el poder, la destreza y la energía que usted necesita para hacerlo. Cuando cree yo puedo hacerlo, el cómo hacerlo se desarrolla. Cada día mucha gente comienza a trabajar en muchas ocupaciones. Cada uno de ellos desea algún día poder disfrutar del éxito que le lleve a alcanzar la cima. Pero la mayoría de esta gente simplemente no tiene la creencia que exige alcanzar los escalones de la cumbre. Y no alcanzan la cumbre. Porque creen que es imposible trepar a lo más alto. No descubren, no encuentran los peldaños que conducen a las más grandes alturas. Pero un número pequeño de personas realmente cree que puede tener éxito y abordan todo lo que se les presenta con la actitud adecuada de que pueden. Y con la creencia sustancial, llegan a lo más alto de la cima. Las personas que quieren y creen que pueden lograr cualquier cosa, aprenden de aquellos otros que han sabido enfocar sus situaciones difíciles y han tomado decisiones beneficiosas para ellos y quienes los rodean. Observan las actitudes de la gente próspera. El cómo hacerlo siempre llega a las personas que creen poder hacerlo. La creencia, fuerte creencia, impele a la mente a imaginar caminos y medios de cómo llegar a ellos. Así que déjeme decirle que sí puede tener aquello que tanto desea. Y aquí le voy a explicar cómo lograrlo. Puede ser que en este momento no cuente con la experiencia necesaria para obtener lo deseado. Y además, que no posea el capital necesario. También debe saber que cometerá errores. Pero con el poder de la creencia, créame, todo se irá dando. Ganará confianza para usted mismo y los demás. Y conseguirá aquello que tanto quiere. La creencia. Una creencia firme hace a la mente concebir caminos, medios y procedimientos. Por medio de la creencia, usted puede lograr que los demás pongan su confianza en usted. La mayoría de la gente no pone mucha atención en la creencia. Algunos, empero, los que se encuentran disfrutando del éxito, lo han hecho. Dese cuenta que la creencia ha hecho cosas mucho más grandes que mover montañas. La imprenta, la electricidad, vacunas y procesos de curación, viajes al espacio, el Eurotúnel, el túnel del Canal de la Mancha que fue abierto el 6 de mayo de 1994, cruza el Canal de la Mancha uniendo Francia con el Reino Unido y fue construido gracias a que alguien creyó en que era posible. Y podríamos seguir y seguir nombrando cosas que han sido logradas gracias al poder de la creencia. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. Henry Ford. La creencia en los grandes resultados es la fuerza impulsora. La fuerza que hay detrás de los grandes libros, las mejores obras de teatro y de los descubrimientos científicos. La creencia en el éxito se halla detrás de todos los más grandes y prósperos negocios. La creencia en el éxito es un ingrediente básico, absolutamente esencial en la gente afortunada. Crea, le repito, crea realmente en que puede tener éxito
y lo tendrá. A lo largo de los años, he conversado con personas que han fracasado al emprender negocios audaces y en profesiones diversas. He escuchado cantidad de razones y excusas para explicar el fracaso. Hay algo particularmente significativo que se revela en las conversaciones sobre fracasos. El que fracasa suelta con la mayor naturalidad del mundo frases como estas: a decir verdad, nunca creí que resultaría. O bien, tenía algunas dudas, incluso antes de comenzar. O también, claro, no me extraña que no diera resultado. La actitud de pensar, muy bien, lo intentaré, pero no creo que resulte, propicia fracasos. La incredulidad es una fuerza negativa. Cuando la mente no cree o duda, atrae razones para sustentar el fracaso. La duda, la incredulidad, el deseo subconsciente de fracasar, el no desear realmente el éxito, son responsables de la mayoría de los fracasos. Albergue dudas y fracasará. Piense en la victoria y tendrá éxito.